Para las personas que se encuentran ya en sala, nos gustaría saber de qué países o de qué ciudad nos honran con su visita en este webinar. Buenas tardes, mi nombre es Nelson Ixcaragua. Los saludo de Quetzaltenango, Guatemala. Mucho gusto estar acá con ustedes. Mil gracias y bienvenido. Hola, buenas tardes. Soy Andrea Fernández y los es, bueno, esto, soy de la ciudad de Veracruz, de la ciudad de este país, México. Bienvenida. Un saludo a mi amigo Adolfo en el Salsar, el Valle del Cauca. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por estar presente a este evento que hoy Table Tennis Technology Academy les presenta. Gracias Freddy, gracias William y a todos los que están, que el Señor Jesucristo nos bendiga, nos abra siempre el entendimiento para recibir cada uno de nosotros estos conocimientos que estamos compartiendo todos y que podamos celebrar una vez que toda esta situación y esta temporada culmine con la aplicación de estos conocimientos adquiridos. Estamos ya transmitiendo por el Facebook para The Table Tennis Technology Academy para el que quiera pasar la invitación. Y en tal sentido, entonces los dejo con Freddy y William. Muchas gracias. Gracias, Marco. Muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. Hoy tenemos un invitado especial, una persona preparada en el tema que vamos a tocar el día de hoy, como lo es la antropometría aplicada al servicio del tenis de mesa. Esto es un tema muy importante para nosotros los entrenadores que debemos empezar a aplicar. Vamos a reseñar un poquito el ponente del día de hoy. Él se llama William Caro, es licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte de la UPTC, es magíster en Pedagogía de la Cultura Física y él tiene el certificado de antropometría de la Sociedad Internacional para la Cineantropometría ISAC. Además, también es jugador de tenis de mesa, fue jugador de la selección de tenis de mesa del departamento de Boyacá, acá en Colombia, exalumno mío. Es bueno encontrar estos nexos con las personas que uno le ha aportado algo en su vida y que ahora, desde otro ámbito profesional, él nos ayudará a tener en cuenta algunos temas que como entrenadores debemos empezar a introducir y aplicar en el tenis de mesa actual. Entonces, le damos la bienvenida al magíster William Caro, el cual tendrá a cargo el tema del día de hoy. Y para todos, bienvenidos y gracias por toda su confianza y asistir a este webinar. William, Bien, puedes iniciar. bien, Freddy, muchas gracias. Un saludo para Freddy, para el profe Marco, quienes me han hecho esta cordial invitación, la cual he aceptado con gusto, teniendo en cuenta pues que es parte de lo que hago día a día y de lo que he estudiado y profundizado con todo el trabajo que llevamos a cabo. Como ya lo dijo Freddy, pues yo me desempeño en el ámbito académico, trabajo con la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, de la cual soy investigador, docente investigador, y también trabajo con la empresa Custom Sports. Es una empresa en la cual nos dedicamos a hacer valoraciones morfofuncionales al servicio del deporte. No siendo más, pues ya Freddy ha hecho la respectiva presentación. Voy a empezar a compartir pantalla para que empecemos a abordar la temática, puesto que la temática es un poco amplia y realmente el tiempo, podemos decir que es limitado para todo lo que tendremos que ver.
Vamos a hablar hoy un poco de lo que son valoraciones morfofuncionales al servicio del tenis de mesa. He de ser sincero que la temática, por lo amplia, no podremos tocar o hablar de todas las valoraciones morfofuncionales. Vamos a hablar de valoraciones muy específicas de lo que tienen que ver con antropometría y con fuerza, para ser más exactos. Y lo abordaremos desde el ámbito del tenis de mesa. Lo abordaremos teniendo en cuenta varias investigaciones que se han realizado al respecto y que han dejado como resultado publicación de artículos. Importante que las dudas que tengamos las abordemos al final. Y vamos a ver la función de un software que hemos desarrollado en Custom Sports precisamente para poder realizar todas estas valoraciones. Bien, empecemos a contextualizar un poco la temática rápidamente para entender de qué estamos hablando. Si nosotros vamos al contexto del rendimiento deportivo en las disciplinas deportivas, nosotros tenemos que ver un enfoque holístico donde nosotros vamos a ver que, por ejemplo, para que una persona tenga un buen rendimiento deportivo, debe abordar como tal las capacidades físicas, las capacidades coordinativas, sus destrezas motrices, sus capacidades táctico-cognitivas, su parte axiológica, su parte social como tal, obviamente su condición física y debemos abordar todo lo que tiene que ver con el aspecto genético, factores endógenos y factores exógenos a tener en cuenta. Endógenos, pues ya lo tenemos como el tema de la genética, la constitución, que podemos evaluarla por medio de la antropometría. Esto, para poder determinar en qué momento vamos a llegar a un rendimiento deportivo óptimo, debemos dejar de lado lo que nosotros denominábamos en algún momento como el ojo clínico del entrenador. Debemos dejar de lado todo el aspecto de suponer que por el ojo yo voy a obtener un rendimiento deportivo y voy a empezar a tener que a fiabilizar por medio de test y de pruebas específicas que me den datos de tipo cuantitativo y reales para poder establecer planes de trabajo, planes de entrenamiento que se orienten a mejorar ese rendimiento deportivo como tal. Bien, el trabajo que se ha realizado y en el que se ha abordado, por ejemplo, hay unos artículos como el que tiene Malagoni, donde habla mucho del trabajo de la técnica de piernas y todo el trabajo que tiene que ver en relación con el tren inferior. Por ejemplo, Pradas, que tiene bastante investigación en el tenis de mesa y que incluso ha publicado con la revista de la ITTF, tiene un análisis de manifestación de la fuerza con jugadores de España y donde se hace comparación con diversos deportes como el squash y el tenis de campo. También encontramos que hay unos artículos que relacionan lo que tiene que ver con la condición física y el rendimiento deportivo de los, valga la redundancia, de los tenimesistas, de los deportistas, y algo que empezamos a trabajar en un inicio en el año 2015, que fue un perfil de manifestación de fuerza que se hizo con jugadores universitarios en Tunja, en Colombia como tal. De allí empezamos todo un trabajo donde empezamos a hablar de las comparaciones que había en todo lo que era fuerza, porque si bien nosotros empezamos a observar que nuestros tenimesistas tenían muy buenas capacidades, muy buen talento, muy buen desempeño técnico, algo estaba faltando cuando llegábamos a una final, cuando llegábamos a un evento decisivo como tal, y tenía que ver mucho con lo que era el rendimiento físico. Y es que no estábamos ejerciendo como tal la preparación física adecuada para poder llevar a cabo un proceso de rendimiento deportivo óptimo en el tenis de mesa. Si bien es cierto, los tenimesistas en su gran parte del tiempo estamos o nos sustentamos en la base de apoyo que es el tren inferior, debemos tener claro que nosotros casi siempre estamos en semiflexión, en flexión o hasta en algunas ocasiones en flexión profunda y nosotros lo hemos evidenciado. Por ende, el tren inferior cobra vital relevancia al momento de ejecutar como tal gestos técnicos en el tenis de mesa. De allí empezamos nosotros a hacer todo lo que fue una comparación. Ya vamos a ver una comparación con qué test, con qué pruebas.
Y empezamos a tomar referentes internacionales, pero casualmente, como lo hablamos en su momento con Freddy, hay países que si bien tienen mucha información, nosotros en Latinoamérica manejamos poca información y casi que información limitada, e incluso puede que se tenga, pero no ha sido publicada. Y en muchos de los casos ni siquiera sabemos qué hacer realmente con esa información. Yo puedo decir, efectivamente, aplico un test de Bosco y los saltos que se tienen un valor en centímetros, pero no sabemos qué tenemos que hacer con eso. Bien, de allí entonces empezamos a trabajar respecto a valoraciones que tenían que ver con todo el tema neuromuscular en la fuerza. Y se toman los factores neuromusculares para valorar en el tenis de mesa, teniendo en cuenta que nosotros tenemos un estímulo externo muy pequeño, como es la pelota, el ping-pong que llamamos, el cual nos genera un estímulo y este estímulo tiene que generar en el cerebro una respuesta mecánica rápida y adecuada. Pero resulta que esos factores neuromusculares que tenemos y que tenemos que evaluar, que tenemos que valorar para poder mejorar el rendimiento de nuestro atleta, son básicamente tres. Y hablamos de un proceso que es intramuscular, que tiene que ver mucho con la inervación que tiene el músculo, con la capacidad que tenemos de reclutamiento de fibras y con la capacidad de sincronizar a voluntad esas fibras. Bien, todos sabemos que hay condiciones excepcionales en los deportistas que les permiten sincronizar las fibras a su gusto y a su voluntad, y eso les permite una mayor eficiencia y una mayor eficacia técnica. Hay unos factores intermusculares, cuando hablamos del trabajo del agonista y el antagonista, de pronto un poco no entenderemos algo de lo que estoy hablando, pero ya vamos a entenderlo en el ejemplo puntual de los resultados de un test. Y los factores que van ligados a la elasticidad muscular. Entonces, ¿cómo utilizamos un ciclo de estiramiento-acortamiento o cómo utilizamos un reflejo miotático? Importante. Por ejemplo, que nosotros tengamos en cuenta el momento en que hacemos la activación muscular, hacer un buen estiramiento para activar reflejo miotático y que eso ayude a mejorar todo lo que tiene que ver con percepción del estímulo para generar una mejor respuesta. Entonces, todo lo que tiene que ver con activación de reflejo miotético es vital en un deporte tan rápido como el tenis de mesa. Bien. Y si bien es que nosotros, hablando de los factores neuromusculares, debemos hablar de que nosotros la fuerza no la vamos a hablar en el tenis de mesa como la fuerza máxima y capacidad de levantar pesos muy grandes, pero sí lo vamos a entender como la capacidad que tenemos de producir fuerza en una mínima unidad de tiempo, porque nuestro tiempo es muy corto. El tiempo que tenemos de reacción es limitado y estamos hablando de reacciones en milésimas de segundo. Por ende, nosotros tenemos que empezar a valorar y aplicar planes de entrenamiento donde este pico de producción de fuerza empiece a correrse hacia la izquierda, es decir, que mi deportista esté en la capacidad de activar neuronalmente sus fibras musculares con la finalidad de que pueda generar fuerza en el momento en que estoy ejecutando un forehand top spin a máxima fuerza, máxima velocidad para generar mayor potencia, mayor efectividad en la bola en milésimas de segundo. Si no estoy en esta capacidad, mis golpes puede que no sean muy efectivos y muy fuertes en el momento. Entonces, esto debo tenerlo en cuenta al momento de trabajar. Bien. Eso como contextualización de la importancia de un factor morfofuncional, y hablamos funcional, el tema de fuerza en este caso, y ya vamos a abordar el tema de antropometría, que pues en un curso anterior ya lo habíamos charlado, pero pues debemos volverlo a trabajar acá. Y vamos a ver entonces cómo empezamos a trabajar el tema de la valoración de la fuerza. Hay varias formas de medición y yo creo que una de las más comunes es la famosa plataforma de contactos o la famosa plataforma de fuerza. Sería genial que en todos los centros de entrenamiento de tenis de mesa tuviéramos una plataforma dinamométrica para poder evaluar la fuerza de tren inferior y de tren superior de nuestros deportistas. Sin embargo, sabemos que es un poco limitado,
pero sería muy bueno que hagamos alianzas con empresas que sí ofertan dichos servicios y con entes deportivos municipales para poder llevar a cabo estas valoraciones. La plataforma de contactos no es otra cosa que un sistema de contactos, ¿sí? Donde cuando yo me apoyo en ella, lo que se hace es hacer un sistema on-off, digámoslo, apagado, encendido, a un cronómetro de alta precisión, que es un ChronoPic, un PIC 16F686, el cual se conecta a un computador, y este lo que hace es tomar esos tiempos en los cuales yo estoy en contacto con la plataforma o dejo de contactarme con la plataforma. Esto para el caso de la medición de la fuerza de tren inferior, que si bien no va a ser específico en el deporte en el momento de llevarlo al punto mecánico, sí me va a dar un punto de partida inicial para poder empezar a hacer trabajos de fuerza. Bien, otra forma que tengo de evaluarlo, que es más preciso, es el encoder lineal. Un encoder lineal es un dispositivo que se conecta a una barra, es lineal, es gravitatorio, y empieza a hacer una elevación y esto tiene un hilo, digámoslo. Cuando ese hilo se mueve, mueve unos discos ópticos que miden también velocidades y le permite como tal saber aspectos como velocidad de ejecución, como por ejemplo un tema que tiene que ver con potencia. Y empezamos a determinar de manera específica la fuerza. Adicionalmente, me permite saber cuándo la tasa de producción de fuerza decae, es decir, cuándo mi deportista empieza a entrar en un agotamiento físico después de realizar determinado ejercicio y empieza a decaer su tasa de producción de fuerza. Importante cuando yo estoy, por ejemplo, contraatacando un contratopspin, ¿sí? Y si mi tasa de fuerza después del cuarto, quinto, esto empieza a decaer, pues voy a tener que empezar a trabajar mucho la resistencia a la fuerza explosiva. Si yo no tengo claro que a partir del quinto topspin empieza a decaer mi rendimiento, la fuerza de mi deportista decae, pues muy probablemente voy a perder el punto y la bola va a quedar en la malla o no va a alcanzar a subir. ¿Por qué? Porque nunca tuvimos una valoración donde nosotros tengamos que a partir de la sexta, séptima, octava repetición, nuestra tasa de fuerza por agotamiento decae y no estamos dando un rendimiento óptimo para poder trabajar. Bien, esos aparatitos que nos dan, estos son ejemplos reales de evaluaciones con deportistas y en este caso evaluamos press banca y utilizamos también para evaluar el squat. Lo que ustedes van a ver acá como tal, es el pico de potencia que genera entre la fase excéntrica y la fase concéntrica. Entonces, la fase concéntrica es cuando yo uno, digámoslo, cuando yo hago flexión y la fase excéntrica cuando yo extiendo. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Allí entran a trabajar los músculos agonistas y antagonistas del cuerpo. Si yo hablo movimiento normal de un forehand, ¿qué pasa? Estoy haciendo un movimiento concéntrico y excéntrico. Yo tengo que aprender a trabajar tanto el músculo agonista, que es el que hace la contracción, como el antagonista. Esta valoración con encoder lineal me permite determinar la fuerza que ejerce cada uno. Entonces, fase concéntrica, fase excéntrica, si se dan cuenta, no son iguales los movimientos que realiza la persona. Como no están iguales, no están equilibrados, puede que ocurra que el tríceps tenga más fuerza que el bíceps o que el bíceps tenga más fuerza que el tríceps y que yo esté perdiendo potencia en mi golpe. Este deportista como tal perdía el 46% de fuerza entre la fase concéntrica y la fase excéntrica. Esto también me puede implicar que si mi músculo agonista es más fuerte que el antagonista, puedo generar una ruptura de fibrillas y llego a lesionar el deportista. Si yo tengo claro que esto debo manejarlo de una forma adecuada e intentar equilibrarlo, voy a empezar a mejorar aspectos de potencia en el golpe, ¿sí? Evito lesiones y voy a mejorar como tal la eficiencia y eficacia. Esta persona, al mejorar solamente un trabajo del músculo antagonista, no hay necesidad de seguir haciendo los mismos ejercicios, sino fortalezco el músculo
digámoslo, del grupo que está más débil para poder empezar a mejorar como tal la eficiencia y la eficacia técnica. ¿Bien? Esta valoración con encoder lineal es muy importante precisamente por eso, porque me puede ayudar bastante a determinar la diferencia que hay entre la fase concéntrica y la excéntrica, pero además porque me da un perfil neuromuscular del deportista. Y ese perfil neuromuscular también entra en que si bien tengo la fase concéntrica y tengo la fase excéntrica, hay una fase donde el tono muscular se mantiene. El tono muscular está puntualmente quieto, digámoslo, y en ocasiones está en tensión. Eso se conoce como la fase de frenado y en ocasiones la fase de frenado tiene que llegar no a la extensión completa, sino dependiendo del gesto hasta una fase, como ocurre en tren inferior, de semiflexión. No hay extensión completa ni hay flexión completa, pero sí hay una semiflexión. Esa fase de frenado también tengo que trabajarla y tengo que empezar a establecer esto teniendo en cuenta que la tasa de producción de fuerza se va a ver afectada directamente y vamos a aclararlo de pronto de una manera más sencilla. Como dijimos al comienzo, tiene que haber coordinación intermuscular e intramuscular. Si yo empiezo a trabajar mi fuerza excéntrica y mi fuerza concéntrica y adicional el frenado, es como si mi músculo agonista estuviese haciendo el trabajo, pero el antagonista empezara a frenarlo y a frenarlo y a hacer fuerza. Muy probablemente se desgasta y se lesiona. ¿Por qué? Porque no hay coordinación. Pero si empiezo a hacer el trabajo y este músculo le dice tranquilo, que es un movimiento natural, solo empiece la fase de frenado en determinado momento cuando ya se esté uniendo la articulación, pues probablemente el perfil neuromuscular se vaya a equilibrar, se mejora la coordinación y voy a mejorar la eficiencia al momento de hablar de tasa de producción de fuerza. Muy probablemente la curva que vimos al comienzo se corra hacia la izquierda y mi deportista va a empezar a producir fuerza de una manera más adecuada y con mayor voluntad, digamos. Esto se tiene que trabajar de acuerdo a lo siguiente. Esa misma valoración que nosotros hacemos en cuanto a lo que tiene que ver con fuerza, se permite dar una RM predecida. Recuerden que la RM predecida es la repetición máxima que tiene la persona al momento de hablar de fuerza máxima como tal. Pero como ya lo dijimos en el tenis de mesa, no movilizamos fuerzas máximas ni fuerzas muy grandes. Como esta RM es predecida, me van a dar unas tasas donde yo voy a empezar a trabajar para poder tener una adaptación más debido a la velocidad. Y miren que acá me dice que la velocidad a la cual debe trabajar mi deportista para mejorar la fuerza es de 0,34 milésimas de segundo, ¿sí? Y el peso al cual debe trabajar mi deportista como peso máximo para poder mantener un límite en ejecución es de 51,3 kilogramos. Entonces yo ya no lo voy a poner a trabajar con su 100% sobre más o menos 60 kilogramos, sino su 100% en, digámoslo, hablando de potencia, va a ser de 51,3 kilogramos. Si yo logro mantener este trabajo, por ejemplo, para el squat, con trabajos de carga y demás, va a poder mejorar todo el perfil neuromuscular que yo tengo. Entonces, esa valoración neuromuscular y esa valoración funcional de fuerza me permite poder planificar la preparación física de mi deportista, cosa que nosotros, y lo digo abiertamente en Boyacá, cuando estuvimos trabajando o estuve trabajando con tenis de mesa, fallábamos mucho en la preparación física porque no teníamos datos reales en los cuales pudiésemos empezar el proceso de entrenamiento. Hoy en día toda esta tecnología me da unos datos reales y que me permiten como tal poder establecer valores reales de peso con el cual puede trabajar mi deportista y velocidades de ejecuciones con los cuales no puedo dar, digámoslo, error o falencias al momento de una preparación física adecuada
Y vale aclarar que estas valoraciones tienen que ser obviamente individuales por el principio de individualización que ya conocemos. Otro instrumento, aparte del encoder, que nos dio muy buenos resultados trabajando lo que tiene que ver potencia de tren inferior, sobre todo, fue la ya mencionada plataforma. En este caso utilizamos la BioSaltus y utilizamos el software ChronoJump al igual que en el encoder. Veamos de pronto qué pudimos encontrar con esta plataforma para poder adaptar el trabajo que realizamos. Hicimos un trabajo del repeat jump, que es cuando la persona realiza un determinado número de saltos en determinado número de tiempo. Como nosotros podemos darnos cuenta, es más fácil de pronto acceder un poco a un encoder lineal que acceder a, perdón, acceder a una plataforma de contactos que a un encoder lineal. Por eso hicimos la equivalencia en el trabajo que realizamos y entonces empezamos a dar un número de tiempo y determinamos que una bola más o menos está durando entre 5 y 15 segundos en el tenis de mesa. Por ende, trabajamos un tiempo máximo de 15 segundos y empezamos a hacer un trabajo de repetición de saltos. La persona saltaba, 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 hasta que el tiempo de contacto como tal generaba un aumento. Cuando ese tiempo de contacto, es decir, cuando la persona estaba demorándose más tiempo, por encima de un 20% del tiempo, en elevarse, era cuando la persona empezaba a mostrar fatiga muscular. Por ende, esa persona iba a durar alrededor de 10 segundos, con una buena ejecución de movimientos y desplazamientos. Pero a partir de los 10 segundos iba a empezar a mostrar fatiga e inestabilidad, como lo podemos ver en la curva. La línea azul es el tiempo de contacto y la línea naranja es el tiempo de vuelo. Si bien el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que la persona duraba en el aire, era un tiempo que no decaía mucho, sí empieza a decaer cuando el tiempo de contacto empieza a aumentar. Es entonces cuando esos indicadores de vuelo y de contacto nos muestran que empieza a existir una fatiga. Entonces nosotros, como trabajo de investigación de preparación física de tenisistas, lo que hicimos fue tomar intensidades de ejecución al máximo y de acuerdo a lo que encontrábamos con el encoder, con volúmenes de un RM, generábamos la forma de empezar el trabajo individualizado de cada persona. Empezábamos a planificar como tal, de acuerdo al número de repeticiones, con tiempos reales en segundos y con número de repeticiones reales. Bien, entonces hablamos de que esta persona realizó más o menos 11 repeticiones, ese sería su número máximo de repeticiones. Y empezábamos a trabajar de acuerdo a ese número de porcentaje de RM y de intensidad de velocidad de ejecución. Disminuíamos en cada sesión, esto eran 3 sesiones de entrenamiento para el caso, disminuíamos en cada sesión un 20% en cuanto a repeticiones. Entonces, en una sesión realizaba más o menos 11, en la otra 9 y en la otra 7. ¿Cuándo hacía 7? Cuando trabajaba el máximo porcentaje de RM. Bien, acá trabajaba 11, acá 9 repeticiones. Otros deportistas realizaban 15 repeticiones, 16 repeticiones, tenían mejor resistencia a la fuerza explosiva. Esto fue lo que se obtuvo de ese trabajo. Obtuvimos una ganancia. Ya vamos a hablar de los perfiles de fuerza explosiva de tren inferior que nos arroja como tal la valoración con plataforma de contactos y esa valoración que nos arroja nos da lo que tiene que ver con capacidad contráctil, capacidad elástica, índice fuerza-velocidad, uso de brazos, importante el uso de brazos en el tenis de mesa porque nuestra mecánica general se da con una raqueta en la mano y desplazamientos con la ayuda de los brazos, una capacidad refleja y un índice contráctil. Debemos tener en cuenta que nosotros como tenimesistas no vamos a tener mucha capacidad contráctil porque nosotros no somos de halterofilia, sino somos más explosivos. Bien, entonces debemos tener muy buen índice elástico, muy buen componente reflejo,
Muy buen uso de brazos, pero como tal la capacidad de reclutamiento y de fuerza máxima no va a ser tan alta. ¿Qué se obtuvo con ese plan de entrenamiento? Que se ganó mucha potencia de tren inferior. Bien. Esta es una comparación que se usa entre los tenimesistas y es un perfil que se genera de acuerdo a cada disciplina deportiva. A cada disciplina deportiva, cada disciplina tiene la suya y que se hace con una plataforma de salto. El squat jump que yo realizo en una plataforma de contacto con el test de Bosco, que es la valoración reina de la fuerza de tren inferior, me permite saber como tal la capacidad de reclutamiento y es una manifestación más activa de la fuerza. Bien, el resto de valoraciones como el contramovimiento, donde ya hago uso de ciclo estiramiento-acortamiento, como tal el Avalakop, que es cuando utilizo brazos, el drop jump, que es cuando hay un alargamiento previo, me permiten saber lo que es el índice elástico, el uso de brazos, el componente reflejo de todo lo que tiene que ver con mi perfil. Nosotros, ¿qué tenemos que mejorar mucho? Como tal, un índice de fuerza-velocidad que me permite aplicar mayor fuerza más rápido. El componente elástico, porque yo siempre estoy en flexión y semiflexión, entonces tengo que aprovechar ese componente elástico que estoy trabajando. El uso de brazos, importante que esté sobre un 18% y obviamente un componente reflejo alto. Si nosotros nos damos cuenta, los perfiles entre lo que fue unos españoles y los jugadores de Tunja variaron bastante. Nos dimos cuenta que casi todos orientaban un trabajo más hacia lo que eran fuerzas máximas. Y cuando se evaluaba de pronto el tema de por qué tenían mayor fuerza máxima en los casos que vivimos en la investigación, es que por lo general la preparación física que hacían no era una preparación física orientada hacia ganar potencia de tren inferior, sino a ganar masa muscular. Se asocia mucho la ganancia de masa muscular con la ganancia de fuerza, pero no se dividen los tipos de fuerza que estoy trabajando. Importante trabajar la flexibilidad a la par y la reactividad para poder mejorar. Adicionalmente, el por qué el uso de brazos marca tan bajo en el tenis de mesa, en los tenimesistas, es porque nosotros en muchas de las ocasiones, a pesar de que requerimos y estamos haciendo uso de nuestro tren superior para mantener la raqueta, no hacemos trabajo de fuerza de tren superior, sino creemos que tan solo con la preparación física de tren inferior, fortalecimiento de tren inferior, estamos ya mejorando todo nuestro desempeño técnico, que es a lo que se orienta la evaluación o la valoración de la fuerza, netamente hablando para el caso del tenis de mesa. Bien. Hasta el momento hablamos de la valoración funcional de lo que tiene que ver con fuerza. Vamos aquí a hacer un ejercicio donde voy a mostrar el software. Freddy, por favor, me confirma si están viendo el Excel. No, William, tienes No. que dejar de Ah, compartir y listo. entrar al Excel. Listo, vale. ¿Listo? Sí, Ahora sí. perfecto. Entonces, vamos a tomar los datos de un deportista. A ver, corro esto. No puedo correr esto. Ah, bien. De un deportista de tenis de mesa, una deportista para ser más exactos. Y voy a asumir que voy a hacer una valoración. Entonces, en la valoración tengo que hacer una serie de saltos. Entonces, voy a realizar el squat y voy a decir que mi deportista en el squat jump, que es el movimiento, ustedes ya la mayoría conoce el test de Bosco, donde tengo las manos en la cintura, flexiono ángulo de 90, cuento hasta 5 para que la capacidad elástica que se genera en el músculo se disipe en forma de calor y elevo verticalmente.
Supongo que elevó 18 centímetros, en el segundo salto 19 y en el otro otra vez 18. Bien. Después le hago la valoración del squat con carga adicional. Esto me da la fuerza máxima de la persona como tal y es cuando yo pongo un peso equivalente al 100% del peso corporal adicional, se puede con un chaleco para que sea más cómodo un chaleco de peso y efectivamente genera de nuevo el squat jump con el peso adicional. Los valores que se obtienen en centímetros son muy bajos, digamos que obtuvo 2, 3.2 y 2 centímetros de altura. Bajito sí, es muy bajito porque pues imagínense ustedes saltar con un peso adicional. Si yo peso, por ejemplo, 75 kilos, ponerme otros 75 kilos, tengo que movilizar un total de 150 kilogramos en total. El contramovimiento ya me da un poco de movimiento con ciclo estiramiento-acortamiento, entonces hay aprovechamiento de la energía elástica. Voy a decir que salto 20, 20-95 y ese 16-91 está bien. El Avalakop es cuando utilizo los brazos, bajo y elevo al máximo, me da una contribución de brazos importante, entonces voy a decir que alcanza un total de 23 centímetros, 24 centímetros y 25 centímetros. Tengamos en cuenta que estas alturas no las da la plataforma de contacto, bien, para que lo tengamos en cuenta. Y yo lo único que hago es pasarlas a este software, al igual que pues obviamente toda esta información que yo diligencio de la persona como tal cuando le estoy haciendo la valoración. En el drop jump voy a decir que bueno, como es salto sobre de una altura, digámoslo, de un banco. Entonces salto, caigo y elevo lo máximo posible. Hay más componente elástico y componente reflejo, entonces voy a decir que salto 25 y 24 centímetros. Y importante este, sobre todo para los tenimesistas, que tiene que ver con todo lo que es el déficit que hay entre los pies o entre los lados del cuerpo. Y es que muy notoriamente nosotros desarrollamos nuestra masa muscular del hemisferio dominante mucho más que la masa muscular del hemisferio no dominante, y entonces la masa muscular del brazo derecho, si es el brazo con el que juego, se va a marcar mucho más que el del brazo izquierdo, y lo mismo ocurre con el pie, pues por la mecánica propia del deporte, y en el caso de los deportes de raqueta toma vital relevancia. Voy a decir que en el brazo, en el pie derecho, saltó 14 centímetros y tiene un déficit donde el pie izquierdo no saltó sino 10 centímetros. Bien, aquí ubico que la chica tenía un total de, veamos el peso fue de 39 kilogramos, entonces decimos que alzó 39 kilogramos y que la altura del banco era de 20. Esta valoración que realizo me dice que mi deportista, entro aquí a ver el perfil neuromuscular del deportista, y me dice que miren, mi deportista tiene muy buena fuerza explosiva, tiene un índice elástico bajo, un uso de brazos aparentemente bueno, que tiene que estar alrededor del 80, del 18%, pero el componente reflejo reactivo sí es muy bajo. Vamos a ver qué nos dice el software. Dice que de fuerza máxima tiene un 13%, es bajo, pero pues realmente ya lo dijimos que para el tenis de mesa esta fuerza máxima no prevalece. Una muy buena fuerza explosiva que es del 63% y dice que debo controlarla o mantenerla. El índice elástico, ¿sí? Dice que es muy bajo. Y este sí es importante porque yo estoy generando desplazamientos y saltos entre cada gesto técnico que estoy realizando, ¿sí? A veces no doy pasos exactamente, sino que genero es más saltos y desplazamientos que tienden a un salto en el tenis de mesa, por ende debo trabajarlo. ¿Y cómo se trabaja eso? Bueno, pues básicamente la pliometría ayuda mucho a todo este tema. Bien, el uso de brazos. Uso de brazos, si bien está en un 16% que se puede considerar bueno, es necesario aumentarlo un poco porque estamos en un deporte de raqueta donde el tren inferior tiene
completa prevalencia al momento de ver un perfil de fuerza de tren inferior. Y el componente reflejo dice que está muerto. No hay componente reflejo. Entonces hay que hacer más trabajos reactivos, ¿sí? Dice que tengo que trabajar cargas concéntricas, me da incluso los valores y porcentajes de RM. Me dice que, bueno, mire, aparece una facilitación bilateral y que la prevalencia es de la pierna derecha. En dado caso de que el porcentaje sea muy alto, hablamos de un 10%, requiere trabajo de urgencia de un hemisferio del cuerpo para poder equilibrar las cargas y evitar lesiones. Empezamos con lesiones en la columna vertebral, con lesiones como tal de cadera, y pues eso empieza a dañar el trabajo de mi deportista. Me da unos valores de potencia, watts, de acuerdo a lo que movilizamos. Dejamos valores altos, entonces me da unos valores muy buenos de potencia, según tres autores. Digamos que el número máximo de repeticiones fue de 8, y de acuerdo aquí a una curva que nos da como resultado del repeat jump, ¿bien? Y muy importante, el tema de la velocidad de reacción que voy a evaluar. Entonces, este software también me permite como tal establecer velocidad de reacción segmentaria. Entonces, digamos que yo evalúo en una distancia de 2 metros y digo que la reacción fue de 0.2 segundos, de 0.13 segundos, y ya encuentro velocidades segmentarias de miembro superior derecho, izquierdo, inferior derecho e inferior izquierdo, reales, y que me van a permitir como tal tener valores reales de velocidades de reacción. Hablo de velocidad porque tengo una distancia en metros y un tiempo en segundos. Si lo voy a hacer por velocidad de ejecución gestual, también se puede. ¿Cuántos forehand drive ejecuto en 30 segundos? Y eso me da rapidez. Diferente de la velocidad, que la velocidad se toma físicamente hablando como distancia sobre tiempo. Recuerden. Entonces, eso lo debo tener en cuenta. Y bueno, hay una velocidad de desplazamiento cíclico que me permite como tal determinar velocidades y unos test específicos, como por ejemplo el de Illinois, que es con desplazamientos, y dependiendo del tiempo que gaste, me va a generar una evaluación si está bien en tiempo, regular o malo. Bien, eso para que lo tengamos en cuenta en cuanto a lo que es la valoración funcional de fuerza, velocidad de reacción y velocidad. Entonces, esta es una valoración morfofuncional de fuerza, y ya les mostré una valoración morfofuncional con encoder lineal que nos va a facilitar mucho todo el tema de la preparación física y la planificación con datos reales de los tenisistas. Bien, Freddy, no sé si desee que hagamos preguntas de una vez sobre esto antes de pasar a antropometría, o si dejamos todo final al final. Bueno, pues podría ser, si alguien desea realizar alguna pregunta de los temas que ha expuesto William, sería el momento para pasar a la parte de antropometría. Aquí hablamos entonces, todo lo de fuerza. Entonces podemos hacerla levantando la mano o por escrito en el chat, y pues salimos de las dudas. Recuerden que la idea es que ustedes las dudas que tengan las hagan ya que tenemos a la persona especializada en el tema. Realmente estos webinares para tratar de aclarar las dudas que podamos tener. Entonces, si alguien tiene, y si no, pues pasaremos al otro tema. Porque en Facebook, en este momento, no tenemos preguntas. Listo. De pronto, sí, el tema es un poco complicado, pero pues, realmente las dudas que vayan surgiendo, hay que irlo manejando. Importante tener en cuenta el perfil neuromuscular que vamos trabajando. ¿Bien? Marco. Yo tengo una preguntita para ver si el software maneja también el tiempo de acoplamiento, William, que no lo vi por ahí. No lo he incorporado el tiempo de acoplamiento. Estoy precisamente trabajando en el tiempo de acoplamiento.
Realmente, este software es de construcción propia, debo decirlo, y estamos como tal haciéndole todas aquellas modificaciones y completándolo, porque algo muy interesante que maneja el software es que yo subo los datos y voy a mostrarles acá rápidamente, después de subir los datos, es que yo básicamente... Yo le doy, miren, yo le doy control P y me genera el reporte de una vez de la persona. ¿Sí? El tiempo de acoplamiento, vamos a empezar a incorporarlo. Depende mucho, obviamente, de la capacidad individual del tiempo de acoplamiento, pero es bueno tener un referente de acoplamiento. Y estamos empezando a abordar ese tema específicamente, profe. Sí, le explico también a toda la audiencia qué es el tiempo de acoplamiento, porque no se maneja mucho, sobre todo en la parte pliométrica, pero el tiempo de acoplamiento es ese tiempo que está entre la fase excéntrica y la fase concéntrica del músculo. Entonces, generalmente en algunas destrezas, sobre todo de cuerpos apoyados, como el tenis de mesa, el lanzamiento de béisbol, el remate en voleibol, ya están trabajando con eliminar un poco la fase excéntrica para que ese tiempo de acoplamiento sea el menos posible. El menor. Entonces, cuando ustedes ven esos movimientos, por ejemplo, en los casos de los chinos, que realizan no la flexión completa en la parte posterior, en la posición inicial, para realizar el forehand topspin, se ve que el codo no necesariamente está extendido 180 grados, sino está extendido entre 170 y 175, de manera de que el estiramiento no lo tiene hacia atrás de la cadera. Esa fase excéntrica, con la flexión de la muñeca, en este caso flexión cubital de la muñeca, hace que tengas una fase concéntrica inmediata del tríceps, pero una fase excéntrica menor del bíceps, y eso hace que el tiempo de acoplamiento sea el menor posible. Y tratan de no llevar el brazo tan atrás, es decir, no pasarla hacia la parte posterior del cuerpo, sino mantener la parte anterior. Y eso ayuda a la velocidad que tienen, sobre todo la velocidad de transferencia que tienen los jugadores chinos en la actualidad, que son los que tienen alrededor de 35-40 metros sobre segundo. Ayuda bastante a mejorar la fase, el tiempo de cambio entre fase concéntrica y excéntrica, manejar muchos trabajos de isométricos, isotónicos, mantener el tono muscular ayuda mucho, pero no mantenerlo totalmente extendido, sino mantenerlo como lo vamos graduando, todo el tema de los ángulos que voy trabajando y voy manteniendo, manteniendo. Eso ayuda a hacer un fortalecimiento osteoarticular y adicionalmente ayuda a mejorar el acoplamiento que el profesor Marco les está diciendo. Entonces, a veces lo que hacemos es que o nos mantenemos completamente flexionados o completamente extendidos, pero nunca trabajamos fases medias y por eso estos movimientos no son tan naturales para nosotros cuando hacemos, digamos, golpes de tenis de mesa, hablando un poco de la técnica específica. Bien. Bueno, Freddy, yo no sé si hay alguna pregunta en el Facebook, Sí, revista ahí. hay una pregunta, pero creo que, bueno, será el tema siguiente, creería yo. Dice, nos escribe Juan Ávila, saludos a Juanito en Bogotá. El core, ¿cómo se evalúa, por favor? El tema de core, bueno, pues la fuerza del core sí nos tocaría aplicar un test específico de core. No hemos hablado en este webinar como tal del trabajo de fuerza de core, porque pues precisamente no lo abordamos dentro de la temática, pero sí la forma de valorar el core es básicamente mediante un test específico, también se puede por medio y ayuda del encoder lineal, se realiza un trabajo abdominal, lo que hay que hacer es adaptar como tal la disposición del encoder lineal y se aplica el trabajo para evaluar esa fuerza. También podemos hacerlo pues mediante electromiografía, pero pues es un poco costoso todo el tema de valorar fuerza de cada segmento corporal con pues un electromiógrafo, ¿no? Pero pues evidentemente es necesario aplicar y evaluar también el core. ¿Bien?
Listo. Bueno, acá no tendremos más. Seguimos con el siguiente tema y esperamos las preguntas para la parte final. Listo, bien. Empezamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con antropometría. Pues vamos bien de tiempo, nos quedan alrededor de 40 minutos. Empezamos a hablar de la antropometría y la cineantropometría. Básicamente la antropometría, o como se conoce cineantropometría, es la utilización de la medida. Creo que dejó de compartir la pantalla, sí. Sí, creo que estabas hablando y Ya, estabas listo. en una planilla. Ahora sí, ya está. Eso. Creo que estaba en la planilla. La cineantropometría como tal es utilizar la medida para el estudio de lo que es el tamaño, forma y proporción del cuerpo. Vamos a hablar que la antropometría me ayuda a determinar aspectos de crecimiento y desarrollo. Hablo de crecimiento cuando aumento en número y tamaño de células y desarrollo cuando voy adquiriendo como tal capacidades o habilidades propias de ese crecimiento. Bien, al obtener ese crecimiento y yo logro medir y proyectar ese crecimiento como tal, voy a empezar a determinar niveles óptimos de mi cuerpo. ¿En qué estado óptimo voy a encontrar mi cuerpo de acuerdo a la actividad que yo requiero o que voy a realizar? Básicamente la antropometría me sirve para ver en qué estado está mi cuerpo, cómo está mi cuerpo en relación a la actividad que yo quiero realizar. ¿Y por qué se debe esto? Porque básicamente cada actividad física tiene unos requerimientos morfológicos y funcionales específicos. Y adicionalmente, cada actividad que yo realizo modifica el cuerpo adaptándolo a esa actividad que estoy realizando. Bien. Digamos que en el caso vamos a hablar puntualmente de algo con, digámoslo, un parámetro o un estándar internacional, porque pues básicamente no puedo empezar a hablar desde que vamos a hacer una evaluación antropométrica que no tenga una aplicabilidad mundial y por ende me baso en el perfil de la AISAC como sociedad internacional. De todo lo que tiene que ver con análisis de cineantropometría y los perfiles que ellos manejan. ¿Por qué la importancia de trabajar de acuerdo a la AISAC? Porque eso me permite dar una comparabilidad en todas las partes del mundo. Si yo aplico ese método, sea el restringido o sea el completo, y lo aplico acá de una manera adecuada, lo voy a poder aplicar en otra puerta y voy a poder empezar a comparar las mediciones que obtuve con otras mediciones y empezar a generar patrones. Si yo no lo hago de esta manera, va a ser más difícil la comparabilidad para saber en qué estado estamos. Bien, también es necesario tener en cuenta que es un poco complicado que nosotros trabajemos si no hay fiabilidad de las mediciones. Y la AISAC maneja lo que se determina como error técnico de medición, y ese error técnico de medición, en un caso de antropometristas certificados, no puede superar el 2% en cada medición que se realiza. Por ende, esto me da una validez. Bien, la antropometría como tal me permite abordar en el perfil restringido 17 mediciones, la de la AISAC, les digo. Hacemos 17 mediciones donde tenemos dos medidas básicas que son talla, peso, 8 pliegues, pliegues corporales, bíceps, tríceps, subescapular, suprailíaco, supraespinal, abdominal, muslo, pierna, dos diámetros, muñeca y, perdón, codo y rodilla, y agrego el de la muñeca para poder hallar el somatotipo, que es la forma corporal. Y el perfil completo tiene 42 mediciones, donde están las cuatro mediciones básicas, incluyendo talla sentado y envergadura, los pliegues, circunferencias, longitudes y diámetros. Importante tener en cuenta que esto me va a dar unos índices corporales que me permiten entender bastantes cosas. Importante también de trabajar mediante un protocolo o una valoración mediante la AISAC, que yo me baso en principios éticos que debo cumplir y
Yo estoy básicamente acorde a lo que manejan las tendencias mundiales en cuanto a ética e investigación en humanos. Ojo, si yo me baso en esto, yo voy a tener o a requerir siete aspectos puntuales. Primero, yo no voy a hacer una valoración de una persona porque como lo vemos en la foto, pues están un poco en ropa interior, estoy accediendo, digamos, a su zona personal, a su área personal, estoy pasando ciertos límites donde estoy tocando piel y zonas del cuerpo, por ende requiero de principios éticos. Entonces, primero tengo que tener un consentimiento, un asentimiento, dependiendo si son mayores o menores de edad. Debo respetar las personas vulnerables como los niños, adultos mayores, mujeres y demás personas que tengan un trato especial. No voy a publicar como tal los resultados de la persona, a menos que sea con fines netamente investigativos, pero siempre cuidando el nombre de la persona y la confidencialidad. No voy a ir a decir que mis tenimesistas están todos flacos o que están todos gordos o bueno, todo eso. Y debo tener muy buen equilibrio entre lo que es hacer el daño y dar beneficios. Esto me permite mucho hacer un control, un seguimiento, un monitoreo en lo que tiene que ver con el aspecto de que el deporte como tal no me genere lesiones y no me cause traumatismos en las personas a un futuro. Bien. ¿Qué puedo hacer con la antropometría? La valoración antropométrica es una valoración que me va a dar un aspecto morfológico en cuanto a lo siguiente. Ya vimos unas valoraciones funcionales con lo que tenía que ver con fuerza. Hay más valoraciones, como lo decían en el Facebook, sí, hay muchísimas más. Podríamos tardarnos casi que un semestre hablando de más valoraciones morfofuncionales, pero pues por el momento vamos a abordar esas y en la antropometría vamos a tocar los que son también más importantes o que puedo encontrar con mayor facilidad. Por ejemplo, la composición corporal, el somatotipo, el peso ideal, el análisis calórico de la persona y muy importante para los niños, la proyección de talla final. Si bien es una proyección, una ecuación netamente predictiva, me va a dar un valor que puedo tener como referente para jugar con los factores exógenos, de tal forma que me dé una proyección de mi atleta que podrá llegar a hacer. Bien, índice córmico e índice esquélico, si tenemos el tronco como tal, grande y articulaciones, perdón, y miembros inferiores y miembros superiores largos o si el tronco realmente es pequeño, aspectos a tener en cuenta, sobre todo en estos deportes donde el alcance, sobre todo del tren superior, de las articulaciones y extremidades del tren superior, tiene vital importancia. Bien, la composición corporal, ¿qué es importante hallar en la composición corporal? El porcentaje graso, esto lo hallo. Esto lo hallo con el perfil restringido, que es básico y son mediciones muy sencillas de hacer, son 18 mediciones y me dan muy buena información. Entonces vamos para el caso a mostrar lo que se puede hallar, que es muy sencillo con el perfil restringido. Hablamos del porcentaje graso. El porcentaje graso da la masa grasa que tiene la persona y ya vamos a ver la importancia de la masa grasa en los deportes. La masa muscular. La masa muscular es la que genera el movimiento, entonces es muy importante tenerlo. Y obviamente el hueso es importante puesto que es el que da sostén a todo el proceso de palancas y a todo el músculo que estamos trabajando. Bien, el porcentaje residual es un indicador constante y hace referencia a lo que tenemos nosotros en vísceras y órganos en nuestro cuerpo. Bien. Importante el porcentaje graso, conocerlo. Claro, efectivamente. Si en una persona, voy a poner el caso de una persona de 80 kilogramos y su porcentaje graso está sobre el 20% del peso corporal, estoy hablando de que esa persona está moviendo alrededor de 16 kilogramos en sola masa grasa. La masa grasa es lastre. Es peso adicional que no genera movimiento. Es necesario y es vital que yo reduzca el lastre y mejore la masa muscular,
proporcionando mayor unidad motora que trabaja y haciendo un proceso de ganancia en fuerza, velocidad, que me va a dar mayor eficiencia y eficacia al momento de trabajar como tal un gesto técnico. Bien, importante que la masa muscular, la masa ósea, perdón, esté en muy buen porcentaje también, entre un 14 y un 16%, porque esto es el sostén de mi cuerpo. Bien, eso es lo que debo tener en cuenta. La masa muscular, perdón, la masa grasa, tiene unos valores que podemos tomar de acuerdo a unos percentiles que se dan, de acuerdo a unas fórmulas. Hemos de tener en cuenta que la antropometría es un método de determinación de la composición corporal y de las mediciones corporales que es doblemente indirecto. Ya sabemos que el método directo, pues tendríamos que hacer la disección de la persona, empezar a quitarle el músculo, a quitarle la piel, empezar a pesarlo, pero pues eso solo lo podemos hacer cuando la persona ha fallecido. El método indirecto que tenemos, pues obviamente vamos a hablar de TACS y todo lo que tiene que ver con rayos X para poder determinar todos los componentes, pero precisamente por lo que hay rayos X, hay ondas que son nocivas para el cuerpo, no es fácil hacerlo y pues son altos costos y la antropometría pues me da una herramienta que es fiable si la manejo de manera adecuada con un buen error técnico de medición y que me da muy buenos valores de referencia. Estas fórmulas que surgen de esa antropometría, de esos estudios, me dan unos valores, por ejemplo, de acuerdo a la fórmula de Yuhas, que es una de las que más se utiliza, incluso hasta los nutricionistas también utilizan muchas de estas fórmulas. Y de acuerdo a esto puedo dar unas valoraciones y puedo decir que hasta un percentil 30, que estoy hablando de un 10%, ¿sí? Máximo de porcentaje graso, digo que es excelente. Hasta un 14% puedo decir que es bueno, un 17, 18% aceptable y pues ya cuando estoy hablando de que pasamos un 18%, estoy hablando de que ya puede haber casos incluso hasta de obesidad. Es importante que se tenga en cuenta que las mujeres siempre van a presentar mayor porcentaje graso por los acúmulos que hacen en los senos y las caderas. Eso es contexto normal de de la composición corporal de las mujeres. Y esto me implica como tal ver los referentes también de acuerdo a lo que es el caso de mujeres. Bien, sin embargo, estos valores se modifican de acuerdo al deporte o a la disciplina deportiva que se practica. Y es que, si bien es cierto, deportes que generan potencia deben requerir un percentil entre medio y bajo de como tal porcentaje graso corporal, entonces hablamos que máximo llegaremos a hablar de un 12, 13, hasta un 14% de grasa corporal. ¿Sí? Quienes menor porcentaje graso presentan son obviamente los que realizan maratón. Sin embargo, pues se busca que en dado caso por el tema de la lipólisis, para que obtengan energía de la lipólisis, también tengan un porcentaje graso no muy bajo. Bien, nosotros estaríamos hablando que para el caso del tenis de mesa estamos entre más o menos un 15%. En el caso de las mujeres alcanza a subir a veces hasta un 17% de grasa corporal. Más es difícil manejarlo, es demasiado peso adicional para que, de acuerdo al desgaste y la mecánica propia del tenis de mesa, lo estén cargando. Imagínense que su deportista entrene con un chaleco de 10 kilogramos, hagan la prueba. Si su deportista entrena con un chaleco de 10 kilogramos, pues va a terminar agotado, el desgaste físico va a ser menor, incluso el desgaste de articulaciones como los de la rodilla y como tal, incluso la cadera y la espalda van a sufrir mucho. Entonces, eso es como si estuvieran cargando en porcentaje graso. Eso implica que es necesario empezar a reducir esos porcentajes grasos. Bien, esa es la importancia de conocer la composición corporal de nuestros deportistas. Adicionalmente, es necesario que nosotros sepamos qué somatotipo prevalece en el tenis de mesa. El somatotipo es la forma que tiene el cuerpo, entonces puede ser una forma con mayor linearidad, como la ectomorfia, una forma más
con contorno muscular o prevalencia de musculatura, como la mesomorfia, y una forma más redonda, más se ve de apariencia más blanda, que sería la endomorfia. Cada deporte como tal tiene sus características. Y el somatotipo es una descripción numérica. En pocas ocasiones se da un, digámoslo, componente pleno, pero sí se puede encontrar. Pero por lo general el somatotipo se da uniendo dos valores o incluso teniendo en cuenta los tres valores, pero se toman los que prevalecen. En ese caso tomo el valor que prevalece y empiezo a decir que, por ejemplo, si mi valor mayor es a la mesomorfia y el segundo a la endomorfia, digo que mi deportista es mesomorfo endomórfico. Y ustedes van a escuchar muchos temas o muchos términos de estos. Ya saben que cuando dice morfo es el valor que prevalece y cuando dice mórfico es el segundo valor que prevalece. Entonces, si me dice que es mesomorfo, digo, ah, bueno, tiene musculatura, pero es endomórfico, digo, uy, tiene prevalencia de grasa, entonces hay que tener cuidado. ¿Listo? Estudios en somatotipo hay en muchos. Casualmente en Barcelona, un estudio longitudinal que hicieron durante alrededor de 20 años, pues se obtuvo que hablamos de un total de componentes en el caso de hombres mesomorfos endomórficos y, perdón, en este caso fue ectomórficos y en el caso de las mujeres fue más mesomorfo endomórfico, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, las mujeres tienen mayor prevalencia de grasa porque acumulan en las caderas y en los senos grasa propios de su, digámoslo, composición normal de mujeres, ¿bien? Al igual que esto, se da la comparación, de acuerdo a cada disciplina deportiva, se encuentran diversos somatotipos. Este se hizo con jugadores de alto nivel también en España y hay más orientación hacia lo que es la mesomorfia y en las mujeres sigue siendo un componente primordial la mesomorfia y la endomorfia. Bien, entonces encontramos que en las mujeres hay acúmulos de grasa. Se hizo el estudio con escuelas de formación deportiva en tenis de mesa en Boyacá y encontramos que la mayoría de las escuelas de formación deportiva de tenis de mesa presentan un componente entre meso y endo, encontrando muchas veces prevalencia de endo, con porcentajes grasos por encima del 20% en los niños. Si nosotros vemos nuestro punto de ejemplo a seguir o nuestro top mundial, es fácil darnos cuenta que figuras como esta son más ectomorfias y mesomorfias y caso mesomórfico acá, un caso muy ectomórfico acá, este podría tomarse entre un mesoecto, quiere decir que yo tengo que reducir considerablemente porcentajes grasos reduciendo la endomorfia y bueno, el tema de la ectomorfia, mis extremidades, si no son largos mis huesos y si ya cumplí mi osificación, ya no puedo hacer nada. Si mis padres son básicamente de huesos cortos, la ectomorfia no la podré modificar, pero la masa muscular y el porcentaje graso sí. Entonces, debo jugar bastante con este tema de tener como referente que en el tenis de mesa hay que hacer una valoración morfológica en cuanto a antropometría para poder establecer y orientar a mi deportista de manera adecuada hacia una mesomorfia y hacia una ectomorfia. ¿Bien? ¿Y cómo lo hacemos? Bien, hay un tema de peso ideal que maneja la Organización Mundial de la Salud, donde se da una relación del peso ideal, que es de acuerdo al peso óseo para cuando ya hay maduración, y dice que debe ser una relación con el peso normal de 4 a 1 en el caso de mujeres y de 5 a 1 en el caso de los hombres. Hay valores en deportistas donde incluso los valores de músculo superan 5, 5, 2, 5, 3 a 1, el valor de músculo sobre hueso. Y pues de acuerdo a los pesos de los niños entre los 2 y los 20 años, puedo trabajar también con las tablas de la OMS, donde me dan los valores de referencia para saber si estamos por fuera del peso o si estamos en el peso normal. Ojo,
Muchas veces jugamos con el índice de masa corporal, pero el índice de masa corporal me da una complexión total del cuerpo, me dice una idea total del cuerpo. La idea total del cuerpo está muy bien, está genial, pero si yo no tengo dividido qué porcentaje es graso y qué porcentaje es músculo, puedo pasar por el error de que mi niño tenga un peso ideal con un porcentaje de grasa alto y yo diga, está bien de peso. ¿Sí? Mientras que puede que el niño tenga una masa baja, aparentemente sea ectomorfo, pero tenga buen porcentaje de masa muscular y poca masa grasa, en ese caso estaría bien y yo le puedo decir que está en desnutrición, si tengo como referente el índice de masa corporal. Por ende, toma vital importancia hacer una antropometría, por lo menos de perfil restringido, sobre todo con quienes estamos trabajando en iniciación deportiva y con los de deportistas de rendimiento, sobre todo para el control de lo que tiene que ver con el porcentaje graso. ¿Cómo puedo seguir controlando el tema del peso? De acuerdo al gasto energético, al gasto calórico que tenemos, hay muchas aplicaciones hoy en día que tienen en cuenta el gasto energético de acuerdo a cada actividad física. Es muy fácil descargarlas en el celular. Pero es importante que vamos a ver ahorita el tema en el software del porcentaje del número de calorías que debo consumir, qué porcentaje debe ser de acuerdo al nivel de actividad física, carbohidratos, qué cantidad de grasas y demás. Porque si bien es cierto, las grasas son necesarias para la lipólisis y para el funcionamiento del cuerpo humano, lo que sí debemos tener en cuenta es que deben ser grasas buenas. Es entonces como decimos que una persona en promedio de 70 kilogramos que juega tenis de mesa con una práctica de 4 horas al día consume alrededor de 1.176 calorías. Aclaro, esto es un promedio y el principio de individualización me dice que cada persona pues tiene su propio ritmo y tiene sus propias proporciones. Por ende, debemos tener en cuenta que esto no lo puedo generalizar para todos mis deportistas y a todos mis deportistas les doy la misma cantidad y les doy la misma fórmula. No. Bien, es necesario tener esto en cuenta. ¿Vale? Entonces, tenemos el valor de los carbohidratos que quemamos, hacemos la distribución de cuánta grasa le doy, cuánto carbohidrato le doy, cuánta proteína le doy y cuánta fibra es necesaria para que la persona trabaje. Ya de ahí miramos si es necesaria una dieta hipocalórica o si debo hacer un déficit calórico para disminuir el tema de grasa corporal y demás. En esto es necesario que nos apoye un nutricionista, un nutriólogo, de acuerdo a todo lo que nosotros trabajamos con transversalidad del conocimiento, y es muy bueno que nos apoyemos en un nutricionista para todo el tema del análisis calórico. Si bien nosotros damos un valor de referencia, pues también ellos nos dan un muy buen apoyo en ese aspecto de lo que es la dieta para nuestros deportistas. Bien, otras valoraciones que tenemos entonces es la longitud de miembros inferiores, que es el índice esquelético, pues una buena base de sustentación con un tronco pequeño, pues me ayuda a desplazarme fácilmente. Hablamos de, por ejemplo, Samsonov, que se mueve o se desplaza fácil y cómodo de acuerdo a la longitud de sus miembros inferiores. Un índice braquial, que es la relación que hay entre brazo y antebrazo. Importante que uno de los músculos más grandes como tal, pues es el bíceps. Y si mi bíceps es corto, pues voy a tener que fortalecerlo muy bien porque los extensores que están en el antebrazo puede que terminen lesionándolo. Bien. Igualmente, en el índice crural debe trabajar quién trabaja más, si trabaja más el gemelo o trabajan los isquiotibiales, la envergadura, qué alcance tengo como tal en mis brazos y la forma de mi tronco. Si mi forma de tronco es en triángulo hacia abajo, triángulo hacia arriba o si es cuadrado, hablándolo de esta forma, para que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque pues si es triángulo hacia abajo, pues quiere decir que tengo una muy buena caja torácica, muy buen consumo de oxígeno, que me va a aportar muy buena energía. Pero si no es de esa forma, si no es de esta forma, pues puede que tenga muy buena caja para mantener alimentos, pero el consumo de oxígeno se puede ver un poco afectado. Y si es cuadrado, pues tenemos muy buena relación entre lo que es la caja torácica y el abdomen. Bien,
Hoy en día se está trabajando todo el tema de antropometría biomecánica, que es buscar el profesor Marco con el profesor Acero, han sido pioneros en este tema y están trabajando todo lo que es cada segmento corporal, cuánto pesa, de acuerdo a pues, una distribución que ellos han generado, y de acuerdo a esto se generan pues, como tal unos centros de gravedad por segmento corporal y ayudan en un contexto biomecánico a mejorar todo lo que tiene que ver con la cinemática, cinética y cinemática del movimiento como tal, aspectos mecánicos que nos ayudan a mejorar un rendimiento. Esto también es posible hacerlo mediante la antropometría y se aplican unas fórmulas que el profesor Acero ha empezado a implementar, si no me equivoco, en el año 99, pero tiene una redacción del año 2002, un documento y ha venido avanzando. Bueno, sobre esto sí, pues ya el experto que es el profesor Acero, el profesor Marco, nos podrán hablar más adelante de cómo se lleva a cabo esa valoración puntual. Nos quedan alrededor de 11 minutos, entonces en esos 11 minutos, pues vamos, acá estamos observando la antropometría que se realiza, toma de William, pliegues, ¿sí? tranquilo, si necesitas más tiempo no hay ningún problema. O sea, la idea es Ah, que las no, personas pues que nos ya acompañan. vamos a ver el software y, bueno, explico acá lo que se hace, el software y ya las preguntas. No, pero tranquilo, o sea, si digamos tienes que extenderte un poco en algún tema, no hay ningún problema. La idea es que las personas que nos acompañan queden con una idea clara y pues que todas sus inquietudes puedan ser respuestas. Listo, perfecto. Bien. En la antropometría, básicamente, nosotros tomamos siempre la parte lateral derecha, según el protocolo. Acá podemos ver que estamos tomando un diámetro, bien, y acá estamos tomando lo que tiene que ver pliegues. Es necesario que los elementos, los instrumentos, estén debidamente calibrados, ¿sí? Calibrados. No es posible realizar una antropometría si yo no tengo bien calibrado como tal el instrumento. Entonces, esto es un antropómetro de huesos cortos, el que vemos acá, que es el mismo que está acá, es un poco difícil verlo, pero ese antropómetro me permite ver diámetros como tal. Con este también puedo tomar el biacromial y el bicristal para determinar si mi tronco, bueno, digamos no con este de huesos cortos, sino con el antropómetro de huesos largos, tomo el diámetro bicristal. Y el biacromial para determinar la forma de mi tronco y eso me ayuda mucho a tener una idea de la forma del cuerpo de mi deportista. Adicionalmente, el plicómetro debe estar muy bien calibrado porque el pliegue, la adiposidad, si paso de 3 segundos, empieza a moverse, a desplazarse y no me da una medida fiable. Debo ser muy puntual al momento de tomar esa medición y algo a tener en cuenta muy importante es que la cinta métrica, y lo digo por experiencia, nosotros hemos trabajado varias cintas métricas y hasta el momento la única que nos ha dado la medida fiable es la Lufkin. Hemos trabajado otras marcas y vemos que se empieza a correr en 1 milímetro, en 2 milímetros la medida. Y esto afecta como tal el proceso final. Bien, esto es una antropometría normal. Aquí vemos nuestro banco antropométrico. Solo se tomaron 16 mediciones a la niña y vamos a ver cómo se realiza el análisis que nosotros trabajamos en el software. Entonces, voy a presentar acá. Y vamos a hacer. Si bien ya teníamos los datos, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, la chica, yo lo único que hago como tal es incluir ciertos datos. Entonces, inicio con el nombre de la chica, Isabela Aguilar. Para el caso del padre de familia, obviamente nos ha dado el permiso de publicar los datos de la deportista. No podríamos hacer esto si el padre de familia no lo hubiera hecho, pero pues él pidió que la chica fuera el ejemplo. Entonces, vamos a poner a la hija de ejemplo y hacer el análisis respectivo. ¿Listo? Aquí no es sino tomar como tal el género femenino
incluyo la fecha de nacimiento. Entonces, digamos, cambiémosle aquí la fecha de nacimiento por 2 días para que veamos que aquí ya efectivamente cambia la edad decimal, la edad de la prueba, el nivel de actividad física. Entonces, voy a decir que es extremada para el caso y empiezo con el análisis. El nivel de iniciación, voy a decir que es un nivel ya de perfeccionamiento que tiene mi deportista y puedo elegir acá el deporte. Hay unos cuantos deportes que se han ido sumando a esta lista de acuerdo a artículos publicados en revistas indexadas y con datos fiables que nos generan el somatotipo del deporte. Bien, en el caso, dejamos que es tenis de mesa, el club, vamos a decir que es el club de Table Tennis Academy, no sé si lo escriben así, y que la ciudad en que lo hicimos, vamos a decir que fue en Tokio. Un ejemplo. Tomamos la talla de la deportista, vamos a modificarle uno que otro centímetro, decimos que 146, decimos que la talla nos dio 69 centímetros, talla sentado, el peso decimos que nos da 40. El índice de masa corporal sale automático por la fórmula, tomamos la talla del padre, vamos a decir que el papá mide 1,76 y la mamá mide 1,60. Medimos la envergadura, pues digamos que la envergadura nos dio alrededor de 1,45 y vamos a mirar los percentiles de peso y talla. Estos percentiles son de acuerdo a las tablas que me da la OMS. Entonces yo tengo que venir a consultar las tablas de crecimiento y desarrollo de la OMS, que también las tengo acá al lado. Miro la edad que me dio 11,76 y miro el percentil al cual pertenece. Entonces, ¿a qué percentil está la talla, el peso y el índice de masa corporal? Entonces, como dijimos que la niña medía 1,76, entonces empiezo a buscar acá en la talla 1,76. Si dijimos 1,76, perdón que mire acá. Perdón, 1,46, estoy dando datos desfasados. Entonces, el más cercano está acá en el percentil 50. Tomo también el peso. Dijimos que para este caso iba a pesar 40 kilogramos. Está también acá muy cercano al percentil 50. Y el índice de masa corporal está en 18. Que ese sí se nos va un poco hacia el percentil. Ah, no, también lo podemos dejar en el percentil 50. Bien. Empiezo a incluir los datos de los pliegues. Vamos a decir que este pliegue fue de 8, este de 10. Dejémoslo como 8, dejémosle 16, 15. El abdominal dejémosle 19, en muslo dejemos 9 y en pierna 7. En brazo relajado decimos que, bueno, 22, estos dejémoslo, yo creo que iguales, y muñeca y fémur iguales. El software solo me arroja ya los valores de endomorfia, mesomorfia, ectomorfia y me arroja según una de las fórmulas más, digamos, lo fiables que hay para el metabolismo basal, lo que es Harris y Benedict, me dice que tiene que consumir o que el consumo metabólico de ella es de 1.200 calorías. El cálculo para el año cero, ¿qué es el cálculo para el año cero? Este cálculo del año cero es muy, digámoslo, mediante una fórmula, la posible fecha en que la niña va a tener como tal su fecha puberal. Y aquí nos dice que la fecha del estallido puberal es a los 12.5 años. Entonces está muy cercana. ¿Qué ocurre a los 12.5 años? En muchas ocasiones se da el último estirón para el caso de niñas y niños y eso enmarca un nuevo cuerpo que el niño tiene que empezar a adaptar a sus actividades cotidianas. Entonces, empieza como una segunda fase de torpeza donde como que no coordinan, no encuentran las cosas, tumban las cosas porque se estiraron y ese cuerpo al cual están adaptándose requiere de un proceso coordinativo nuevamente para que puedan desempeñarse. Bien, el análisis del peso, digamos que aquí el peso me dio un análisis
pues normal, pero si digamos el percentil del índice de masa corporal fuera diferente, me da aquí en el índice de masa corporal de una vez alto, ¿sí? Y de una vez me dice que aumente los hábitos y estilos de vida saludable y que muy probablemente vaya a un nutricionista o un médico para ese apoyo. Para los mayores de edad se tiene en cuenta todo lo que es el índice cintura-cadera, ¿sí? Mayores de 20 años por lo general, y cuando ya el diámetro del abdomen empieza a superar el diámetro de la cadera, y pues podemos tener riesgo de enfermedad coronaria. Bien, el software me permite dar un peso ideal, ¿sí? De acuerdo a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Si bien la niña está en 40 kilogramos, digamos que no tiene ningún problema porque está muy cercana a su peso mínimo, que es de 41 kilogramos, y no hay hasta el momento un riesgo de obesidad. Ya miraremos en el somatotipo si de pronto es que tiene un buen nivel de ectomorfia. Miren, sumando las calorías de la actividad física más el gasto energético diario, la niña tendría que consumir alrededor de 2.700 calorías. Recuerden que dijimos que era una actividad física extremada, pero si yo digo que es liviana, pues cambia completamente el tema de las kilocalorías que debo consumir. Me dice cuántas proteínas debo consumir, cuántos gramos de proteína, cuántos gramos de fibra y más o menos lo que debo consumir entre carbohidratos y grasas. Bien, esto está todo debidamente formulado. Obviamente son valores aproximados las fórmulas. Obviamente es individualizado y es necesario que también esto se lleve a la par con un nutricionista, insisto. La niña, pues bien, la niña va a medir alrededor de 1,66. Esto lo hago teniendo en cuenta la talla del papá y la talla de la mamá, más otros indicadores que se tienen en cuenta dentro de la fórmula y me da un valor de la talla aproximada a la cual ella va a llegar. Bien, me dice el porcentaje graso que tiene, es un porcentaje graso bueno, de un 14%, pero sin embargo, me dice que no vaya a consumir muchos carbohidratos, puesto que si esto aumenta, estamos cerca de la fecha del estallido puberal y puede que el desorden hormonal que provoque el consumo de grasas y demás pueda generar problemas de salud. Bien, y finalmente el somatotipo me dice directamente de una vez, me dice, bueno, está más o menos en un valor mesomorfo, tiende un poco hacia la endomorfia, sería casi que cercano a las tenimesistas que hemos visto en la presentación anterior. Bien, y me dice que la persona tiene moderada adiposidad relativa, que básicamente tiene un buen desarrollo musculoesquelético, pero que no se ve una forma muy redonda, sino más bien es una forma que es más bien definida. Bien, el tronco es un tronco corto, es decir, que sus extremidades son largas, serviría probablemente para un deporte como el tenis de mesa y me da un valor de referencia. Me dice, ojo, el valor de referencia de las mujeres en tenis de mesa es de 4,6, 4,4 y 1,9. Usted está en 3,75, 3,35 y 2,67. En este caso yo no me preocuparía mucho porque la niña aumente como tal la endomorfia, pero de pronto se quitó el meso y tiene muy buen nivel de ectomorfia. Probablemente los padres de ella tengan extremidades largas. Sí, y eso le puede ayudar bastante con la temática de el desempeño deportivo. Y si yo logro mantener una endomorfia baja, pues genial, porque va a ser menos peso que va a cargar. En este caso, la niña está cargando, hablamos de 40 kilogramos, 4 por 4, 16, 5,6 kilogramos de peso. Bien, no es un peso bastante alto, pero sí es una carga adicional que está llevando. Bien, eso básicamente es lo que genera el software y eso básicamente como tal es la valoración morfológica orientada hacia el deporte del tenis de mesa.
Y pues creo que estoy sobre el tiempo adecuado, finalizando para que podamos empezar un tema de conversación respecto a lo que es el desarrollo de las valoraciones morfofuncionales. Como les digo, fue muy corto, este es el perfil restringido. Hubiésemos querido que fuera el perfil completo para determinar todas las longitudes, las alturas, diámetros, perímetros y demás, y que hubiésemos podido hablar de todas las valoraciones funcionales que tenemos, test aplicados al tenis de mesa, test de velocidad como el que está validado por el profesor Marco, por ejemplo, para tenis de mesa con las plataformas de contacto que ya hablamos, pero pues el tiempo es corto y apremia un poco en la virtualidad. Bien, muchas gracias y pues empecemos con el conversatorio como tal. William, muchísimas gracias. Bueno, les damos esta información también a todas las personas que nos acompañan en Zoom y en Facebook Live. Este video de cómo se hizo la medición lo estaremos publicando paso a paso la próxima semana en el canal Table Tennis Training y en el de Table Tennis Technology Academy. Ahí ustedes tendrán un poquito más de idea de todo lo que nos explicó el Magister William Caro, donde explica paso a paso las medidas que se realizaron a esta niña que es mi hija y pues digamos es la autorización que se pudo para poder hacer este proyecto. Entonces, darte las gracias. Igual me gustaría que para todas las personas que nos acompañan de Colombia y de los diferentes países, recuerdes todas las tus redes sociales por si alguien quiere contactarte y quiere. Sí, claro que sí. Voy a poner acá. Bueno, voy a compartir mientras que vamos charlando. Voy a compartir la pantalla. Se me había olvidado realmente. Me emocioné hablando. Lo puede escribir también por el chat, William. Listo, Sí, también por el perfecto. chat. Entonces, ya vamos a pasar a las preguntas. Marco, no sé si tú quieres aportar algo más sobre el tema. Sí, bueno, primero que nada, darle las gracias a William porque siempre hay que prepararse y tomar un tiempo para realizar cualquier presentación y más en este tiempo de pandemia. Gracias por su tiempo y por todo lo importante de su trabajo que viene haciendo y que nos trae a todos en esta tarde. Sí, William nombró lo de la antropometría biomecánica, es un trabajo que está haciendo con profundidad el doctor Acero y que yo estoy dando algunos elementos, pero la autoría es, si se puede decir, 95% de él. Tiene mucho tiempo adelantándolo y ya lo estamos más bien es objetivizando para el tenista de mesa, ¿no? Y eso es importante de que eso se pueda aplicar en cualquier deporte, pero ya estamos creando el perfil de biomecánica antropométrica para el tenista de mesa. Pronto, cuando ya podamos tener la oportunidad de aplicarlo, pues está en teoría, aplicarlo al 100% en los tenistas de mesa a nuestro cargo, podemos entonces dar la información exacta. ¿Okay? Entonces hay una pregunta aquí de Andrea Fernández. ¿Algún test indirecto para evaluar la fuerza del tren inferior, William? Hay uno muy común y muy sencillo que es el test de salto horizontal, donde realizan el salto horizontalmente, el mismo salto hacia adelante, digámoslo, se toma la distancia, se aplica la fórmula y pues genera un muy buen punto de partida. Importante sí hablar eso, ¿no? No todos tenemos acceso a la tecnología, a las herramientas, hagamos uso de lo que tenemos. Hay unos test que la información no será tan fiable como la de un encoder lineal o una plataforma de contactos, pero pues nos dan un muy buen acercamiento. ¿Bien? Sí, yo le puedo decir que yo utilizo tres test. Uno específico, que es el test de resistencia a la potencia, que es específico para tenis de mesa. El test de salto horizontal sin impulso, que es el que está nombrando William para medir la potencia de miembros inferiores. Y el lanzamiento de balón medicinal o de kilogramos, diferente masculino y femenino. Y hasta ahorita esos tres test me han dado información sumamente importante comparada con la parte tecnológica. No todo el tiempo tenemos la tecnología a la mano.
Y a veces también hay que movilizar muchas cosas para poder hacer el test. Entonces, esos tres tests yo les recomiendo que lo apliquen, tengan los valores y ahí de ahí pueden tener un perfil. Si tienen las tecnologías como ahorita nos está presentando William, por supuesto que los datos salen más rápido y prácticamente es directo la evaluación. Una segunda pregunta, Nelson Iscaragua. ¿Desde qué edad puedo empezar a realizar el estudio, cálculos del somatotipo, William? Bien, digamos que el somatotipo, a partir de los 5 o 6 años de edad ya puedo empezar a hallarlo. No quiere decir que antes no se hagan proyecciones como tal, porque si nosotros vemos el niño pediátricamente desde el año 0 se está tallando y se está pesando. Pero como tal hay que esperar un poco el tema del crecimiento y pues los niños por lo general ya cuando se pasa la medida filipina, la cabeza ya empieza a tomar una normalidad, digámoslo, en relación al cuerpo, que no son todavía tan cabezones, literalmente, ya puede empezar. Y eso se da alrededor de los 5 años, incluso dentro de las capacitaciones a las cuales nosotros vamos con la ISAC, hablamos de los 5 años por lo general para empezar a proyectar somatotipos, 5 o 6 años. Depende también la población, ¿no? Bueno, muchas felicitaciones por aquí. En cuanto a preguntas, no tenemos más preguntas que en el Zoom. No sé si en el Facebook, Freddy, que está valorando por allá. Bueno, pues preguntas no tenemos, sí tenemos muchas felicitaciones, muchos fans de William. Luis Monroy, excelente disertación, gracias, mi profesor William, creo que es mi profe de la UPTC. Sí, señor, fue profesor suyo también, fue profesor mío, un Exactamente. gran maestro que tuvimos. Saludo al profe Lucho. Juan Mauzcategui y profe William, qué buen trabajo. Augusto Mora, excelente, felicitaciones. Julián Mauricio Soto, también es. Compañeros. Julián Mauricio, también él es un profesor de gimnasia que trabaja ahorita con la Liga de Bolívar Un y gran que in también es. investigador. Y también estudió en la Universidad de Leipzig, Alemania. Nos dice, interesante, gracias por este compartir. Daniel Martínez nos escribe desde Santiago del Estero, Argentina. Felicito a todos ustedes por su dedicación y su profesionalismo, con el cual comparten sus conocimientos con todos nosotros, que hacemos que el tenis de mesa crezca en cada una de las regiones. Pues realmente. Esto es lo que, digamos, busca Table Tennis Technology Academy, es llevar la ciencia, las ciencias aplicadas y cada vez acercarlo más al tenis de mesa para que las personas y los entrenadores que hacen el desarrollo de este deporte tengan ideas y empiecen a avanzar de una manera adecuada, dejando el empirismo a un lado y dejando la copia a un lado, sino simplemente tratando de, con estos nuevos temas de investigación y con estas ciencias aplicadas, tener las herramientas adecuadas para seguir adelante y avanzando de una forma adecuada y que nos lleve a la obtención de resultados. Por el Importante, momento. Freddy, tener algo en cuenta y es que hay cosas que sí están generándose de manera específica, como lo dice el profe Marco, en ustedes específicos, pero realmente esta información la hemos tenido casi siempre. La antropometría es una herramienta que ha estado hace mucho tiempo. La evaluación de la fuerza mediante el protocolo de Bosco, que ahora se haga con plataforma de contactos y que tengamos el apoyo del encoder lineal, pero antes se hacía con una tirita amarrada a la cintura y dependiendo de cuánto salía esa tirita, entonces era la distancia que se alcanzaba, o había un test donde era el de alcance, y yo saltaba y tocaba allá y marcaba con la tiza, y son test que han estado, digámoslo, vigentes durante varios tiempo, muchos años. Pero es importante que nosotros empecemos como tal a darle una tendencia hacia nuestro deporte y una aplicabilidad real a nuestro deporte. Lo que les explicaba, por ejemplo, el tema de fuerza,
Es necesario que empecemos a ahondar más y ojalá que podamos conseguir equipos más que sean más tecnológicos y nos permitan, por ejemplo, analizar el movimiento también de acuerdo al apoyo de la huella plantar que tenemos, porque empezamos a marcar que, como lo hablaba en la sesión anterior, la importancia del apoyo plantar al momento de realizar la ejecución técnica es vital y hay una plataforma dinamométrica que nos da de una vez el apoyo plantar y la fuerza que estoy generando. Entonces, sería muy importante que pues pudiéramos tener esto, pero es vital que tengamos en cuenta que estos test, estas mediciones siempre han estado. Lo único que tenemos que hacer es empezar como tal a aplicarlas a nuestro deporte. ¿Bien? Freddy, no sé si por ahí hay alguna pregunta. Tenemos dos preguntas por aquí. Bueno, no, en Facebook no contamos con más preguntas, entonces procede a las de Zoom. Ok. Nelson Iscaragua, según la geografía países, ¿existe un somatotipo ideal para el tenimesista? Como lo indicaba, el somatotipo de acuerdo al desempeño del deporte como tal, ideal sería tendiente hacia la mesomorfia, un somatotipo más mesomorfo, ectomórfico, ¿sí? O incluso ectomorfo, mesomórfico, para el caso de los que son defensas que requieren un poco más de alcance, pero digamos que eso no tiene distribución por geografía. ¿Qué ocurre? Que en nuestro caso encontramos que era más mesoendo, pero es dadas las características que nosotros trabajamos y el tipo de entrenamiento, plan nutricional y demás que aplicamos. El ideal tendería a tener valores altos en mesomorfia y en ectomorfia, con valores reducidos de endomorfia. ¿Bien? Otra pregunta, pero ya no es de la parte antropométrica. Jason Acero pregunta, ¿cuál es la edad ideal para iniciación deportiva en tenis de mesa? ¿Se debe iniciar en la mesa de tamaño convencional? Esa pregunta se la traslado a quien la explicó en la sesión de El la curso. semana anterior. Profesor Freddy, por favor. Bueno, Jason. Bueno, nosotros hace 3 semanas iniciamos un curso de iniciación al tenis de mesa. Este tema fue uno de los que tocamos. Nosotros, debido a varias investigaciones y a las tendencias, estamos recomendando que la edad donde los niños ya deben empezar es de los 4 a los 5 años, como lo están haciendo las potencias en este momento, como lo es China, Japón. Entonces, eso sería lo recomendado. Lo que pasa es que se debe realizar un programa de desarrollo en la parte de familiarización y desarrollos motrices para que esto pueda funcionar. Lo del tamaño de la mesa, bueno, eso nos extenderíamos acá. Eso depende, en una primera fase se podría hacer, pero pues cuando hacemos esto, ya que está el profesor Marco, que es el de la biomecánica. Podemos tener inconvenientes. Entonces, es un tema complejo y nos extenderíamos acá, pero lo que sí te puedo decir es que ahora la tendencia es iniciar de 4 a 5 años para poder tener también una planificación a tener resultados, ¿no? Es que también hay que ver la proyección que se tiene o qué es lo que se quiere con estos niños. En cuanto a lo de la mesa, si el reglamento te permitiera que hay una categoría donde tú juegas con una mesa más pequeña que la de reglamentaria, eso se recomendaría porque jugarías en esa mesa, en esa categoría. Pero el reglamento no te establece que hay una medida específica para cada categoría. Es como en el fútbol. En el fútbol hay hasta una categoría que juegan en una cancha mínima y después de una categoría empiezan a jugar en canchas comunes, ¿no? Y el que sepa el fútbol con más profundidad me corrige. Igual en el básquetbol existe el mini básquet o el básquet de iniciación, donde colocan un tablero y un aro más pequeño. Pero ya después de otra categoría funciona igual, en el béisbol igual. Entonces, en el tenis de mesa no es permitido realizar un torneo oficial de ITTF, ¿ok? Con medidas
no autorizada. Si hay países que lo realizan, pero si tú quieres jugar internacionalmente, tienes que jugar con la reglamentaria. Entonces tú tienes que ver hacia dónde va dirigido el atleta. Y la otra, que desde el punto de vista mecánico, en la parte espacio-temporal, estar cambiando de medida cambia también el punto de impacto. Entonces un niño que empiece con medida pequeña, cuando le pone la grande, le va a pegar en un punto de impacto diferente y va a tener que pasar un tiempo para adaptarse. Eso su ha sucedido en el atletismo y he estado cambiando poco a poco ese tipo de reglamento. No sé si William, que usted que maneja más el fútbol que yo. Sí, efectivamente hay categoría babies, donde cambia la medida de la cancha y efectivamente de acuerdo a las edades va aumentando el tamaño de la cancha y el tamaño como tal de los arcos. Entonces eso se tiene en cuenta en el fútbol. Y en el baloncesto también está el mini básquet, donde la medida del aro está más alto. No sé, no recuerdo realmente, porque hace bastante no veo eso, pero no sé si todavía en el básquet se maneja el amigo, que incluso pues, que no se considera como juez, sino como amigo y les ayuda a ellos. Son características que tiene cada deporte, que pues tal vez en el caso del tenis de mesa no se han empezado a implementar, pero como lo dice el profe Marco, tiene que ver mucho con el tema de las coordinativas e implica mucho en el proceso de lo que es orientación. La orientación implica el tema de reacción y ritmo, sobre todo, que al leerlo, al empezar a procesarlo, la parte perceptiva del niño, diría una maduración del sistema nervioso central bastante alta, que eso se da alrededor de los 7 años y pues sería un poco, digámoslo, cuidadoso el trabajo durante esas fases sensibles. Pero lo ideal sería que entre los 7 años y los 12 años, que es donde se da esa maduración, ya se tuviera como tal la mesa ideal. Si bien no tienen la altura ideal los niños, sí es bueno que se manejen en el espacio se van a desempeñar por el resto de la vida en el tenis de mesa hablando, ¿no? Bueno, y de pronto también, digamos, lo de la mesa, pues hay varias posibilidades, ¿no? Hay las mesas que son un poquito más pequeñas en la parte de familiarización e iniciación, y también hay los banquitos que se le pueden colocar, pero Aceleración. aclaro que tendría uno que entrar a ver lo que explica Marco del tiempo de la bola, bueno, qué ganamos o qué perdemos haciendo estas inserciones. Entonces, esto te lo podría contestar en esta pregunta. Nos escribe por Facebook Juan Ávila, pero bueno, creo que este tema lo tendremos el próximo miércoles con la Luz doctora Aguilar. Cruz Aguilar, que es la nutricionista, que creo que también es jugadora de tenis de mesa o fue jugadora de tenis de mesa. Ella es doctora y es nutricionista y estaremos tocando el tema que tiene que ver con la nutrición, que eso será el próximo miércoles, como dicen por televisión, por esta misma hora y por este mismo canal. Entonces, Juanito, te invitamos el próximo miércoles para responder esta pregunta, porque eso ya tiene que ver es con el webinar siguiente. Por Facebook no tenemos más preguntas, no sé, Marco, ya. No, por aquí también, yo creo que entonces podemos dar por Bueno, entonces concluida, le antes de dejamos terminar. a William para que se despida, Freddy, y después cerraremos conmigo. William. Bueno, muchas gracias a los profesores Freddy y Marco por este espacio para poder hablar un poco de lo que estamos haciendo de valoraciones morfofuncionales al servicio del deporte, de lo que hemos desarrollado un poco en investigación desde la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Un saludo pues a todos mis compañeros y excompañeros como el profesor Juan Manuel, que por ahí lo vimos en redes, a todos quienes han estado pendientes de este webinar. Espero que sea un punto de partida para que empecemos a aplicar más ciencia al deporte, a hacer unos trabajos más objetivos y a marcar la diferencia. Diferencia que agradezco a Freddy y a Marco porque han empezado con este punto a favor de marcar la diferencia, que es
este espacio que tenemos todos los miércoles de compartir conocimientos, de adquirir conocimientos y de, como tal, poder empezar un proceso de cambio en nuestro entorno, en diferentes partes del mundo, ¿no? Contarles que, pues, muy probablemente estemos sacando a la luz próximas investigaciones dentro de poco tiempo, entonces que estaremos muy orgullosos de presentarlas, de darlas a conocer. Muchas tienen que ver con análisis y valoración de lactato, no en sangre, sino lactato en saliva, pruebas de esfuerzo para determinar zonas de entrenamiento, varias cosas que nos van a ayudar bastante y que nos van a dar un punto de referencia para nuestros trabajos en lo que tiene que ver con deporte y demás. Agradecerles y pues me despido. Espero estarlos viendo en este canal durante bastante tiempo. Muchas gracias. Gracias, William. Ready. Bueno, a las personas que nos acompañan todavía y que nos ven en Facebook, queremos invitarlos cordialmente. El próximo viernes tendremos un invitado de lujo, el campeón, el entrenador del campeón olímpico de esgrima, Rubén Limardo, ¿verdad, Marco? Sí. Él nos contará cómo hizo su proceso, su trabajo paso a paso para lograr desde que un latinoamericano pueda ser un campeón olímpico latinoamericano. Esto nos dará muchas bases para creer que nosotros podemos hacerlo. Simplemente tenemos que empezar un proceso de investigación, un proceso juicioso, un proceso de desarrollo, de alcanzar objetivos y metas que podemos desarrollar, pero simplemente tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar. Invitarlos cordialmente este viernes, será a las 3 de la tarde, también por Table Tennis Technology Academy. Estaremos en nuestras redes sociales haciendo la difusión, aunque ya tenemos en varias páginas esta difusión. El próximo miércoles tendremos un webinar con la doctora Cruz Aguilar, que es jugadora de tenis de mesa. Es médica y es nutricionista. Este es un tema muy importante también y como es característica de Table Tennis Technology Academy, queremos abarcar todos los temas que nos pueden ayudar a mejorar. Recomendarles la invitación a suscribirse al canal de Table Tennis Training Freddy Aguilar y al Table Tennis Technology Academy, que es donde subimos todos nuestros webinars. De mi parte, mil gracias a William, a Marco y a todas las personas que nos acompañaron. Esperamos que esto sea de su agrado y como siempre lo he dicho, esto es la semilla para que nosotros seamos las personas que cambiemos el tenis de mesa. Si nosotros, que somos los que lo queremos, no hacemos nada ni colocamos el granito de arena, nadie lo va a hacer. Entonces, creo que esto es lo que Table Tennis Technology Academy quiere. William, Freddy, muchas gracias a todos ustedes, a todos los presentes, tanto en el Zoom como en el Facebook. Gracias por estar presentes, que el Señor Jesucristo los bendiga, los proteja. Y es importante que sepamos que toda idea nueva ayuda a que se expanda y que se cree neurogénesis en el tálamo del cerebro. Es por eso tan importante este espacio que estamos día a día tratando de llevarle a cada uno de ustedes, buscando de que esta información que manejan estos profesionales de la ciencia aplicada y cada uno de los que se presentan y cada uno de ustedes con sus preguntas y también de sugerencias, crezcamos todos como esa semilla que se va plantando, que una vez se pueda llevar a la práctica, traiga cambios en el tenis de mesa latinoamericano. Muchas gracias de mi parte, bendiciones. En este caso también, nosotros tenemos a Manuel Forero dentro del Table Tennis Academy, que es el que está encargado de toda la parte de certificación de los cursos y que cada uno ya de ustedes, los que tuvieron el curso, están recibiendo en su respectivo correo. No me queda sino decirle también que estamos en el proceso conjuntamente con William, que es el que nos está ayudando, y Freddy, en la parte del diplomado, que estamos trabajando en que comience lo antes posible, pero siguiendo las normas que se presentan desde el punto de vista académico. Muchas gracias por todo. Profe Bendiciones. Marco, antes de William. que cerremos, les cuento que la Fundación Universitaria Juan de Castellanos
Mi amada Juan, como le digo yo, mi amada Juan está avanzando bastante en el proceso y ya se ha empezado con el camino del diplomado. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, como les dije, muy pronto estaremos hablando del tema de nuevas cositas que hay por hacer y, por ejemplo, un nuevo diplomado que es muy bueno que lo tomemos y que estemos todos pendientes de ese diplomado porque va a ser el punto de partida para un trabajo posterior que ojalá con la ayuda de Dios salga adelante. Muchas gracias y nos veremos entonces el viernes. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Feliz tarde para Bendiciones. todos.